Le repito que esta vez la vacuna surtirá efecto, condesa. ¿Y cómo se explica, Su Excelencia, que la vacuna no haya servido en ocasiones anteriores? Pues es que el bicho ese que causa la viruela llegaba muerto. No ha sido posible traerlo de España hasta acá. Esta vez resultará. Al salir la flota de España, embarcaron muchos niños, dos de los cuales iban vacunados. Al prenderles a estos niños la vacuna, se la pasaron a otros dos. Y de estos a otros dos, y así, hasta llegar a las Canarias. Allí se quedó el primer grupo. Y subió otro hasta Puerto Rico. La vacuna se fue pasando de brazo en brazo hasta llegar a La Habana. Y de allí por fin a Veracruz, después de meses de navegación. La vacuna ya está aquí. Yo ayudaré a terminar con esta espantosa epidemia. Doctor Balmis, estamos listos. Sé que muchos de vosotros albergáis dudas. He oído decir que algunos pensáis que la vacuna es contra las leyes de Dios y que aquel que permita que entre en su cuerpo morirá sin remedio a los pocos días. Hijo, ven. Doctor Balmis, estamos listos. ¿Creéis que si eso que se dice fuera cierto, hubiese permitido que se vacunara al más pequeño de mis hijos? Vamos. ¿Quién de vosotros va a ser el que ponga el ejemplo para terminar de una vez por todas con esta horrorosa epidemia que tantas vidas nos ha costado? ¡Vamos! Doctor Balmis.